Hola a todos y todas, estoy acá que voy a reaccionar a un nuevo video de Eurovisión. Esta vez voy a reaccionar al video que fue elegido por uno de mis países favoritos en Eurovisión, Ucrania. Así que bueno, vamos a ver qué canción escogió Goa, porque este es uno de los actos que va que en el país decidió no hacer de nuevo una preselección, sino que decidieron como enviar el mismo acto de nuevo para que se presentara en Eurovisión. Y este es uno de los tantos actos que va a ir de nuevo a Eurovisión. Recordemos que el año pasado Eurovisión fue cancelado, entonces, bueno, por eso voy a estar yendo este año a Eurovisión. Cogieron una canción que se llama Chum, que significa Noise, es otra vez completamente en italiano, y espero que estén usando esos elementos folk que me encantaron tanto en Solovey, que voy a dejar la reacción tanto aquí abajo como al final de este video para que así la puedan ver. Ahora vamos a escuchar Shum de Goa. Okay, aquí vamos a escuchar Shum de Cuba. Yo soy.
Excelente Ucrania, excelente. Excelente. Bueno, ¿qué puedo decir yo de esta canción? Pues que me gusta todo. Es increíble. Lástima que se pase el tiempo que es oficial para Eurovisión, así que por lo tanto imagino que harán una versión mucho más corta para el festival. Creo que eso fue lo que dijeron hoy en sus redes sociales, que iban a hacer una nueva versión para el festival, pero por ahora esencialmente iba a ser esta versión. Me encanta todo, me encanta todo, 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 y hasta el momento sería mi segunda después de Francia. Entonces, ¿qué me gusta? Pues el año pasado dije que solo ella era como la canción, tipo de canción que yo siempre había querido que fuera para Francia Eurovisión. Pues bueno, creo que Chum es ese tipo de canción. No solo gay. ¿Por qué digo esto? Porque combina todo lo que me gusta de la música ucraniana, ¿no? Que es lo folk, lo urbano, lo alternativo, la combinación de técnicas de cantos viejas con música electrónica al mismo tiempo. Entonces, como que todo, 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 todo. Lo único que faltó acá fue que le hubieran puesto un poco de hip hop y ya, aunque está el toque urbano en la forma en que está hecha la base melódica de la canción. Y bueno, ya sabemos que Eurovisión no va a tener público, pues no en las condiciones normales que se hacía antes de esta pandemia del COVID-19. Entonces, por lo tanto, vamos a tener más bien una Eurovisión con las condiciones de seguridad, todas las necesarias, pero con poco público. Lo que es una lástima porque yo me estoy imaginando esta canción con mucho público en la Eurovisión y va a ser como una gran fiesta. Porque se presta para eso, está increíble la canción. Así que, bueno, ojalá le ponga un buen staging. Confío en que Ucrania va a hacer eso porque siempre hace buenos staging, incluso para sus canciones más malas. Ha hecho unos staging espectaculares. Pero bueno, esperemos que con esta hagan lo mismo y que, como el año pasado, digamos, no fueron, pues le pongan el doble de ganas este año. Así que nada, eso sería todo por ahora. Me voy despidiendo. No sin antes recordar que me pueden seguir en mis redes sociales. Aparezco como arroba el ojo de pájaro, tanto en Twitter como en Instagram. Se pueden suscribir a mi canal aquí abajo. Y también darle clic a la campanita así cada vez que suba un video ustedes pues reciben una notificación de que subo un nuevo video. Y por último, ¿qué era lo que tenía que decir? Ah, no se olviden comentar si les gusta la canción o si opinan lo mismo que yo o no opinan lo mismo que yo. Así que por ahora nos vamos y nos vemos en el próximo video reacción que haga a la próxima canción que salga de Eurovisión. Bye.